Raúl Carneiro, campeón del Confraternidad Deportivo. Felicitaciones por el título, Carneiro. Bueno, muchas gracias. La verdad que costó. Corral es un rival difícil, un rival que juega muy duro, pero por suerte se dio el campeonato para nosotros. El rival a vencer en este Confraternidad, ¿para ti fue Tranquera, Carneiro? Sí, sin duda es que sí, porque Tranquera es un equipo que tiene más experiencia. Tiene otro tipo de fútbol y bueno, era el rival que nosotros teníamos. Sabíamos que el partido clave para nosotros era aquí frente a Tranquera, que teníamos que ganar aquí. Y bueno, ir a pellizcar un punto allá, cosa que se dio. Y porque Corrales no es por desmerecerlo, pero Tranquera es el mejor equipo. ¿Sabés que estás en la lista de los 30 para el campeonato del litoral? Sí, me comunicó el señor Lara hoy. Lamentablemente hasta fin de año es imposible que yo pueda ir. Tengo unos problemas personales ahí para solucionar. Y bueno, esperemos, vamos a ver qué pasa si me esperan hasta fin de año y a ver qué se puede hacer. Gracias, Carneiro, te dejo dar la vuelta. No, gracias a ti, a la orden. Gracias, mi amor. Que lo sigan viendo. Bueno, a ver si el año que viene cuando sale acá, voy a contar con ustedes.
Villadero campeón del Confraternidad Deportiva 97. Felicitaciones por el título, Ulises Rodríguez, técnico de Villadero. Bueno, muchas gracias. Agradecer también la atención de ustedes que nos han acompañado. Estén en distintos campos de fútbol, así de distintas villas. Siempre los veo ustedes trabajando en esto. Esto reconforta mucho porque se ve que están atentos al deporte, una cosa tan deseada por todos nosotros que tanto nos gusta el fútbol. Tu balance de este torneo, un Villadero que sacó un resultado importante acá en el primer partido y que luego se llevó un empate de Tranqueras y de Minas de Corrales como visitante y vino a definir hoy aquí. Bueno, sí, yo, mira, si voy a analizar esto para mí, yo creo que el resultado más injusto para mí dentro de las condiciones precarias que tenemos a veces, de trabajo, en todas esas cosas, yo creo que el peor partido nuestro fue en Corrales, contra Corrales. Aquel partido sí, no me gustó por nada, siempre decimos que no, pero no podemos perder con Nuevo Orleans, bueno, está, pero empatamos, eso se da en todo, como yo decía en la radio mismo, se da en todo el mundo, se da eso, ¿no? Pero quiero decir de que no me gustó el resultado porque no supimos jugar. Yo creo que Corrales también a veces se dedica a golpear demasiado, cada cual sabe lo que hace, no, pero digo que eso le perjudica, me parece, y ahí fue donde debo un poco de ventaja, tanto para nosotros como para Tranquero, digo yo, ¿no? El objetivo final fue cumplido, que era lograr el torneo, Ulises, pero en el proceso, durante los meses que se estuvo trabajando, ¿hubo colaboración del grupo? Bueno, del grupo sí, como no, pero mira, si yo te voy a decir, mira, hay cuatro jugadores que son de campaña que no practican nosotros, pero corren en el campo increíblemente, hay que decir esto porque es verdad. En caso de Carneiro, que es un jugador que está, ya incluso le hablaron para ver si lo llevan a Tranquera, bueno, ese es un jugador. Horacio Delgado es el otro, el Morochito también, que trabaja en estancia, todo gente de campo que a veces no puede ni practicar, practica por voluntad propia, corre por voluntad propia, pero sí, en el campo acá nosotros nunca pasamos de 10, 11 jugadores con mucho sacrificio, todavía trabajando a mediodía, a veces juegos que practican a mediodía se van, no pueden ni, se van a trabajo sin almorzar, entonces que sí, que mucho esfuerzo, yo digo que esto, todos hacemos esfuerzo, pero digo que yo, como sé el esfuerzo que hace Villadero, digo que es bastante justo, me parece a mí, no sé. Y la alegría del objetivo y de ver a la gente, a la parcialidad de Villadero, conforme y feliz hoy con ese título. Sí, cómo no, esto ustedes saben bien, ustedes han seguido esto y se darán cuenta de que Villadero es la villa, sin duda alguna, que más acompaña al deporte, porque ustedes ven que nosotros prácticamente la mitad del estadio en Tranquera es nuestro, la mitad del estadio en Corrales es nuestra, bueno, y acá también, lógicamente, ¿no? Pero eso ustedes capaz que ya notaron que es así, la gente acá acompaña mucho, si bien a veces en la parte económica, en el fondo de la liga, dice, trabajamos con mucha dificultad, pero en ese apoyo del pueblo es totalmente un 100%. Ahora hacemos la nota, no solo de hoy, sino la amabilidad de todo el torneo, Ulises, y... ¿Cuántos títulos lleva el Gorrito? El Gorrito con este 3. Mira, en la selección en el 94, una situación media fácil, media similar, también media difícil. En Atalaya en 96, el Club Atlético Atalaya. Y ahora en la selección de nuevo, el Gorrito Rojo. Famoso Gorrito Rojo. Un símbolo de suerte. Gracias, Ulises. Únicamente por usarlo, mira. Vos decís que por suerte a lo mejor es, pero a lo mejor es el único que tengo, ¿viste? Por eso. No, muchas gracias a ustedes, siempre a la orden. Agradezco una vez más la colaboración, la presencia de ustedes en los distintos campos de deporte, ya sea en distintas villas, sinceramente. Agradezco muchísimo esto y deseo que el trabajo de ustedes siga acá. Con uno de los campeones de Villadero, Alejandro Brogio, golero que en los últimos dos partidos no actuó. Felicitaciones por la conquista de este nuevo título, Brogio. Bueno, muchas gracias y bueno, como tú dijiste, digo, el plantel de Villadero, gracias a Dios, era rico en ese puesto y en la parte defensiva y bueno, y el técnico optó por rotarlo. ¿Crees tú que en este torneo el rival a vencer, como le preguntaba a Carneiro, era fundamentalmente Tranqueras? Sí, eso sin lugar a dudas. Yo digo que el rival común de Corrales y de Villadero era, era Tranqueras, perdón. Y la prueba está que sin desmerecer los otros partidos, pero creo que el partido jugado acá con Tranqueras y allá mismo en casa de Tranqueras fueron los más importantes. Después de eso creo que, sin desmerecer a Corrales, ojo, Villadero estaba un escalón más arriba de Corrales y hoy estábamos seguros que ganamos. En tu posición, Alejandro, evidentemente que has tenido muy buenas actuaciones, fundamentalmente en el primer partido aquí con Tranquera, en ese segundo tiempo donde Tranquera se fue con todo arriba. Pero tenés en ese puesto también a Osiris, a Rodríguez, que es otro golero de muy buenas condiciones, ¿no? Es verdad, no sé, Villadero siempre, en los últimos años, creo que siempre tuvo buenos arqueros y bueno... Por suerte, ¿no? Digo, a veces hay Tranquera siempre se destacó por tener jugadores veloces en ciertos puestos y habilidosos, y bueno, Villadero tiene esas cualidades.
estamos tranquilos porque se trabajó con miles de sacrificios, se le ganó a un rival muy difícil como es Tranqueras, y, pero somos conscientes, creo que Tranqueras está un escalón arriba como nosotros estamos un escalón arriba de Corrales. Pasa que los partidos son así, o sea, es que el fútbol chacarero, como se dice, se empareja mucho, las canchas chicas, y bueno, sacamos el resultado que teníamos que sacar y somos campeones. Estás en la lista de los 30 para el campeonato del litoral, ¿qué te han hablado de Tranqueras? No, me enteré hoy por tercero, digo, me deja muy contento porque... me deja contento porque sé cómo trabaja Tranqueras y la verdad que es difícil que de otra vez se acuerden por todas las dificultades, ¿no? Yo digo, económicas y de trabajos y todo eso, pero me deja muy contento. Si tengo la oportunidad, bueno, trataré de brindarle a Tranqueras como me ha recibido, porque si se acuerda de mí, pero si no, estoy tranquilo, voy a hinchar de lejos y sepan que voy a ser un tranquerense más. Alejandro, el objetivo está cumplido, o sea, el título, pero cuando se logra un título queda un recuerdo muy especial. ¿Qué palabra tenés para el grupo de bichaderos que se formó este año? Primero que sirva de lección también, que hubo un poco de suerte en algunos partidos y eso hay que acordarse. Digo que Bichadero tiene que trabajar más, trabajamos, pero trabajamos poco, podríamos haber trabajado más. Y yo creo que yo también a nivel local este año salimos campeones y nuestro cuadro fue algo similar a la selección, fue mucho trabajo. Y bueno, por eso digo, vamos a trabajar y después los resultados se darán, si la suerte ayuda. ¿Que haya alguien el título? Sí, especialmente como siempre a mi señora y a mi hijo que nació este año y bueno, que siempre están aguantando porque a veces en esta época uno para poco en casa o por trabajo y prácticas y eso, y bueno, hoy se lo dedico a ella y también al público bichadero, que un tirón de oreja para eso porque a veces se pone muy frío, no acompaña, pero hoy en los últimos minutos por lo menos nos acompañó. Felicitaciones y quizás se tenga más por Tranqueras, ¿sí? Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el trabajo que hacen, que es muy valioso, ¿sí? Gracias. Muy buenas tardes. Muy bien. Pablo Silva, que de Corrales que va para allá para el programa.